Empezamos el programa en 2021, que es Estela Sánchez, dirigente barrial, dirigente social, militante de la zona de Villa Elvira. Está en línea Estela Sánchez y queremos que nos cuente qué fue lo que sucedió. ¿Cómo estás, Estela? Acá estamos con Virginia San Román y Daniel Veloso, te saludamos. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás, Virginia? Como siempre, ustedes dándome una mano en todo esto. Y ahí estaba escuchando a la señora esta de San Carlos. Sí. Ya anoté el número, anoté la dirección, todo, la voy a ir a visitar. Mira. Voy a hablar con alguien de acá, de la municipalidad, más que nada con el delegado, que lo conozco, porque mira, como soy trabajadora social, tengo con, me manejo en toda la ciudad de La Plata, y es tristísimo lo que está pasando esa señora, y voy a tratar de darle una mano para que le bajen las cosas para el comedor, porque tiene que ser así, automáticamente tienen que responder. Así que desde ya escuché, esperándote. Y vos sabés que a mí me puede lo social. Yo soy trabajadora sí, social. Sí, sabemos, sabemos. Gracias, qué gracias, justo Estela. Que vos estabas escuchando, Estela. Mirá, no, más redondo no nos podía haber salido esto. Sí, me anoté el número, que ahora cuando termino con vos yo la estoy llamando. Y hoy la vamos a ir a visitar, con me va a llevar un compañero en un auto, porque tengo que andar tranquila ahora. Es como que me cortan las patas. Yo me río, ¿viste? Porque la verdad que es una locura lo que hacen. Pero, contanos, Estela, ¿qué sucedió? Sí, por eso. Yo lo único que hago es social y estoy en todos lados, como te digo. Y si quiero trabajar para alguien, o queremos, el equipo quiere hacer algo político, estamos en todos nuestros derechos, porque es una democracia. Y si sentimos que queremos que cambie el país, no queremos a quien no queremos, tenemos derecho también, porque para eso hay votación y hay un montón de cosas. La cuestión es de que venimos ya, me vienen hostigando, amenazando y haciendo un montón de cosas como para que me quede quieta, hace más de un mes, pero todos los años políticos pasa exactamente lo mismo. Si no es a mí, son mis hijos, atacan a mi familia para cortarme las patas, pero esta vez no voy a bajar los brazos, no me voy a quedar quieta, voy a seguir haciendo lo que me gusta. Ayer tuvimos, venimos con ciertas amenazas que de última no le daba importancia, estuve hablando con la abogada, íbamos a hacer la denuncia, pero ayer fue más fuerte porque mi hija de corazón, mi compañera de la vida, la que anda para todo lado conmigo, Jessica Pentito, es portera en el colegio Álvarez Thomas, y estaba con licencia porque estaba enferma, y la llama el director diciendo de que dejaron un sobre a su nombre, grande, un papel blanco, un sobre hecho a mano, blanco, que decía Jessy Pentito, y adentro una nota como si fuese esto la mafia del narcotráfico, porque veo mucho Netflix, yo muchas películas, que escribieron con recorte de revistas, Estela Sánchez, Jessy Pentito, déjense de joder con la política, porque les va a ir mal, y nos dejaron dos balas 9 milímetros adentro del sobre también, como para uno para ella y otra para mí. Yo ando para todos lados con ella. Si no voy ando con ella, ando con Fabián, en el auto, ¿viste? Así que van a matar a Tejito. Es así, una onda así me dieron a entender. Así que sí, ya hicimos la denuncia en la novena, actuó la novena, enseguida el 911. Y hoy mi abogada se va a ir a la fiscalía a pedir cámaras, porque hay cámaras por todos lados ahí, a ver si quién dejó ese sobre, cómo llegó el sobre al colegio trabajo de ella, al trabajo de ella más que nada, ¿viste? Exacto. Pero te digo más. Y yo me atrevo, ese es el tema. Te digo más, me sacaron de la zona. Esto lo han hecho para sacarme del radio de acá de Villa Elvira y terminar en otra comisaría que no es el radio de Villa Elvira, y un comisario del cual yo ya tuve problemas. Yo tengo problemas con mucha gente por ser como soy. No me callo, le doy para adelante, me involucro, digo lo que tengo que decir, denuncio a quien tengo que denunciar. Si son chorro, denuncio. Si son policía, denuncio. Si son lo que sea, denuncio. Siempre voy por la justicia todavía, así que le doy para adelante. Claro, porque en teoría, Estela, tendrías que haber ido a la comisaría octava si pasaba en tu zona, ahí en 774. Sí, claro. O es octava o Ponsati. Uh-huh. O Ponsati, cualquiera, claro, de las dos. Tenés razón. Pero yo tuve mucho problema con la Ponsati. ¿Me entendés? Porque hoy no te tenés que cuidar, y lo voy a decir y lo sigo diciendo. No te tenés que cuidar del pibito que está falopeado y que viene y te roba en tu casa una garrafa o un celular, sino que de la misma, no te digo que es general, porque te estoy mintiendo, porque yo conozco señores policías, sino que esta corrupción hasta dentro de la comisaría, cualquiera, ¿me entendés? Entonces esa es la hostigación también, que a veces a mí
me ocasiona no saber si recurrir a la policía o quedarte tranquila y defenderte sola. Es así, claro. ¿Me entendés? Porque vas y denuncias y te terminan mandando al frente. Y después tenés todos los malandras en la puerta de tu casa. Y yo tengo familia. Estela, ¿vos crees que esta amenaza, porque obviamente es una importante amenaza, viene de ese lado, del lado de las fuerzas policiales? Mira, yo no sé si vienen del lado de las fuerzas policiales. ¿De dónde viene el tiro? No sé. Así que no mate, la digo. Mis hijos están muy nerviosos. El marido de Jessy ayer también me llamó y me preguntó dónde nos metimos. No hacemos nada. Le digo, Pipo, por favor, no hacemos nada. Vamos, salimos, recorremos. Ahora ve, me voy a involucrar con esta chica porque siempre involucrada soy así. Yo me involucro en los barrios y salió político. Saben que yo tengo mucha gente, personas que no voy a responder, que están en el gobierno, porque vengo atacando, vengo enfrentando. Soy periodista, pero no soy traidora. Pero tampoco quiero que el país siga de esta forma. Tengo 58 años y tengo 11 hijos, 6 nietos, y quiero que tengan un futuro de este país. No que me tengan que ir afuera del país. O siempre están a terminar y que se vayan a otro lado, porque nuestro país tiene que dar, nuestro país riquísimo. Es riquísimo el país, no puede ser que lo estén arruinando. Entonces, yo tengo mi forma de pensar y no van a cambiar de mentalidad. Y como te dije, hay democracia. Y los compañeros, los amigos, los equipos y todo el que trabaja conmigo pensamos exactamente lo mismo. Porque somos pro-pobres, compañeros de barrio, peleamos por familia, peleamos por un trabajo, peleamos que no nos dé la comida. Y no solamente a nosotros, sino que a la gente que viene y te pide una ayuda y tenés que estar. Entonces, lo que está diciendo esta señora con desarrollo social, mirá, yo no... Estela, perdóname. Estela, por ahí estabas, cuando comenzamos la entrevista se te escuchaba mucho mejor. Capaz que te moviste y se está como perdiendo la señal. Te escuchamos un poquito cortada. Ahora me escuchas. A ver. ¿Ahora? Un poquitito mejor, Estela. Perdóname, pero trata de quedarte, no moverte mucho por ahí. No me moví. Ah. No, estoy quieta por eso mismo, viste, por la señal. Ahí está. Estela, te decía, y últimamente, ¿estás recibiendo alguna ayuda, tanto municipal, provincial? Porque, viste, el trabajo de ustedes es inmenso ahí en la zona, ahí en Villa Elvira. En toda La Plata, sí. Pero, mira, sí. Provincia tiene que dar, nos da cada 2 meses 8.000 kilos de alimentos. Estuvo, la última vez que recibimos fue en marzo, el primero de marzo. Nos bajaron la mercadería hace 15 días, después de casi 5 meses, porque dije que me iba a encadenar en la puerta de la gobernación para hacerle la campaña a Kicillof, porque no nos bajaban la mercadería. Nos bajaron la mercadería por esa amenaza, porque saben que yo voy, me instalo, vos sabés, me conocés, Daniel. Sí. Voy, me instalo. A mí no me importa la política. Vos sos el político. Yo sí tengo que traerle la solución a la gente del barrio. Me bajaron la mercadería. El municipio, de los 7 años que está, y ahora que no es gobierno, no nos abandonó y nos ayuda. Por eso es que voy a hablar con esta mujer, por esta mujer, por la casilla. El compañero el delegado es íntimo amigo mío de San Carlos, y por ahí no le llegó bien la información, porque si no ya Matías hubiera estado al frente de esa situación, porque Matías está en todo lado. No estoy defendiendo el gobierno de Garro, ni nada de lo por... Vos sabés, yo digo las cosas como son. Se le habrá pasado, porque es raro, porque él está, el de San Carlos te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Después los otros, muchos no los conozco, los otros delegados. El delegado Villa Elvira, gracias a Dios, es el primer delegado que se lleva bien conmigo, porque desde que venimos con la gestión, ya son dos los que sacamos de acá nosotros, y con este venimos un tipo que se involucra también, que está, porque para ellos son delegados, tenés que estar, hermano. Y sí. Bajá, vení, respondé, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Apretar para que bajar y que den las cosas a los barrios. Claro, con sí. El gobierno, no, quien sea. Hoy está Garro, mañana se va, no sé quién va, y voy a seguir. Yo voy a seguir, si no me van a tener que realmente pegar un tiro en la cabeza. No, por favor. Sí, Estela, sabés que estamos, nos solidarizamos, por eso te llamamos, porque nos preocupa este tipo, viste, de mensajes, porque vos... Cualquiera que quiera hablar con vos va y habla con vos directamente, Estela. Sos una persona así, frontal. O sea, no tiene que andar mandándote mensajes en un papelito, en un sobre. Me parece que la cosa no pasa por ahí, pero bueno. Diciendo que ingreses en el Facebook, que más o menos el Facebook con pelotudez. Yo me
yo me cago de risa de eso, disculpame, soy así, porque sé la persona que soy, podés decir lo que quieras de mí, pero yo duermo tranquila, apoyo mi cabeza en la almohada y sé quién es Estela Sánchez. Pero ya llegar a lo que hicieron ayer, eso ya no es. De todos están muy preocupados, los compañeros del equipo están preocupados, mi familia, mis hijos, te imaginarás, el marido de Jessica, y le digo, ¿pero dónde vamos a ir? ¿A quién? Porque Estela, dice que viene de la política, puede venir del lado de la obrera, del lado de la cámpora, del lado de Massa, del lado de Alac, del lado de todo lado puede venir, cualquier cosa puede venir, ¿me entendés? Cualquiera me puede artillerear, qué sé yo quién, no puedo apuntar a nadie hoy. Hoy no puedo apuntar a nadie, pero sí. ¿No descartás entonces que venga también de algún sector político con los que, sabemos que has tenido también encontronazos? Bueno, sí, por eso, porque dice, no jueguen con la política, no jueguen con la política, se creen que es un juego la política. Ellos juegan con la política, que están todos en el poder y se roban todo, y a nosotros estamos como estamos hoy. Yo no juego con la política, ni juego con lo social, ni juego con mi trabajo. No juegan con la política porque esto es para ustedes, y dejaron las dos balas. O sea, Estela, yo creo que se están intimando para que no hagan nada, para que me quede quieta. La verdad que con la abogada estamos viendo, buscando una estrategia a todo esto, estamos pensando, más vale que me voy a cuidar, los compañeros hoy por hoy, nosotras dos andamos en moto para todos lados, vamos a andar acompañadas, más vale que me voy a cuidar, ¿no? Obvio. Vamos a andar en auto, vamos a estar acompañadas con compañeros. Pero no es así, ¿por qué tenemos que vivir de esta forma? Están diciendo, fuera la mafia, queremos paz. Queremos esto, queremos un cambio, queremos acá, queremos allá. Y esto es una mafia, esto, hermano. Estela, no estás de acuerdo en lo que ellos piensan y enseguida te quieren pegar un tiro, te amenazan. No, claro, vos nunca ocultaste tu pertenencia al peronismo, vos siempre lo dijiste, yo soy peronista y punto. Y ahí se termina la cuestión. Pero evidentemente los peronistas están muy enojados con vos ahora, porque trabajás. Sí. Porque no te involucraste en alguna lista. No, bueno, es por eso. Ni me voy a involucrar. Estamos hablando de peronismo, Daniel, por favor, te lo pido. Peronismo. Yo no soy ni kirchnerista ni camporista. Lo que han hecho en el PJ es indignante. ¿Me entendés? Y el que está hoy sentado como presidente en el PJ no es peronista, es camporista. Diferenciemos las cosas. Diferenciémoslas. Yo soy peronista y estos son kirchneristas y son camporistas. Diferenciemos las cosas. Ahí está la diferencia, ¿me entendés? Ahora vos me decís, Perón y Evita, y vamos por el PJ, vamos por el peronismo, yo voy. Pero por esto, no, mi amor. Hace 4 años que están en el gobierno, nos estamos cagando de hambre. Hay más hambre que en el 96, cuando yo arranqué con mi comedor. No me jodás. Ellos se creen que solucionan con planes, con todo, con esto, con aquello, y nada que ver. No le conocés las cabezas a los dirigentes, no conocés las cabezas a los ministros, al director, te manejan todo por WhatsApp, por teléfono. Si te contestan, te contestan para los postres. ¿A dónde sirvió ese gobierno? Nunca, mirá, negro, nunca. Siempre me he sentado con el ministro, hemos charlado, hemos trabajado. Trabajo, directores, fue siempre así, porque soy más provincia que otra cosa. Hoy no le conozco la cara de ninguno. Quisiló porque sale en la fotito hoy haciendo la propaganda y haciéndose, porque sabemos que es nuestro gobernador. Porque si no, ni a Quisiló le conozco. Estela, vamos a seguir atentos a lo que pase con la investigación. Por favor, tenenos al tanto. Y bueno, ojalá que esto se aclare, que se esclarezca, y que no vuelva a suceder. Ojalá. Yo lo único que le pido es a Dios. Anoche le pedí a Él. Siempre que me levanto le pido a Él, me cuide, cuide a mi familia. Si salgo pido que cuiden mis casas porque se queda mi familia acá y que yo vuelva. Eso es lo que le pido a Dios. Yo sé que Dios es poderoso. Más poderoso que estos mafiosos que te quieren pegar un tiro. Entonces, sé que a mí no me va a pasar nada, ¿sabes por qué? Porque Dios, como dijo ella, esta chica y esta señora y que lloraba, si Dios le dio la oportunidad de volver y estar hoy y poder ayudar, Dios me tiene acá a mí por algo. Entonces, Él es mi maestro y Él es el que me protege y me cuida. Yo también, por supuesto, pero Él no me deja que me pase nada. Es así. Bueno, gracias, Estela. Estela. Te mandamos un abrazo. Un beso.